Hace un poco más de 2 años tomé la decisión de hacerme vegetariana. En mi caso tuvo que ver más con que la carne animal me había empezado a dar asco. Pero al tomar esta decisión pude encontrarme con un montón de cosas y conceptos nuevos. Al tener que empezar a consumir alimentos para reemplazar la proteína animal que no estaba teniendo, tuve que empezar a investigar y a informarme sobre comidas y demás. Acá es donde encontré un montón de datos y estadísticas que demostraban que no comer carne tenía un impacto positivo sobre el medio ambiente. Antes de leer todo esto, no tenía mucho conocimiento sobre la contaminación y las cuestiones del medio ambiente. Todo lo que sabía eran las cosas generales, como reducir tu uso de agua potable, no tirar papeles a la calle, la existencia del calentamiento global, etc. Hasta ahí llegaba mi conocimiento sobre el tema, pero aprendí que había muchísimas cosas que afectaban de igual manera o hasta peor, entonces decidí implementar cambios en mi vida para el beneficio del planeta. Al principio descubrí algo que se llama botella amor, la cual consiste en poner plásticos de un solo uso en una botella plástica para que ésta luego se convierta en ecoladrillos o en madera plástica. Cuando escuché esta propuesta me pareció una gran idea para reducir nuestra basura. Después de unos meses llené una botella, pero el proceso tomaba mucho tiempo, puesto que tenías que estar un buen rato aplastando los plásticos para poner la mayor cantidad posible, razón por la cual quizás muchos se ven desmotivados a hacerlo. La idea me parecía genial, pero no sé si muy práctica, además de que el uso de los plásticos en definitiva no se reducía. Nuevamente empecé a investigar para encontrar nuevas formas de aportar positivamente al ambiente. Algunas buenas preguntas para hacerse son: ¿qué productos utilizo en mi día a día? ¿Realmente necesito toda esta cantidad y variedad? ¿Existen alternativas sustentables? Son simples preguntas que te hacen cambiar tu mirada hacia lo que se compra socialmente sin cuestionamiento. Estamos inmersos en una sociedad donde se compra y se tira constantemente, dándole una vida útil a nuestros productos de hasta a veces segundos. Un muy buen ejemplo de esto es el empaque innecesario de plástico que traen la mayoría de los productos, el cual termina de cumplir su función inmediatamente. Así como también las botellas de plástico, la cual, a pesar de que se puede utilizar más de una vez, eventualmente se convierte en un residuo. Muchas veces cuando se piensa en querer hacer un cambio para el beneficio del planeta, hay un montón de gente que lo cuestiona razonando que este es muy poco probable, aún haciendo modificaciones en tu vida personal. Lamentablemente, los agentes más contaminantes son las industrias, las cuales contaminan constantemente y en la mayoría de las ocasiones no se enfrentan a ningún tipo de consecuencias. Pero creer que hacer cambios en tu vida no va a aportar nada es totalmente errado. Si absolutamente todas las personas se comprometieran a reemplazar productos con otros más sustentables, claramente va a existir un cambio. Pero son ideas como esas las que no permiten la correcta comunicación sobre alternativas para vivir una vida sana, no solo para nosotros mismos, sino también para el planeta. El daño que los humanos le estamos haciendo al planeta es realmente grave, y aunque quizás uno mismo dentro de su burbuja no vea o no viva estas consecuencias, muchísimas otras personas se enfrentan ante ellas todos los días de su vida. Es nuestra responsabilidad tratar de aportar positivamente para las generaciones futuras, que según estadísticas se verían realmente afectadas si no se produce un cambio mundial inmediato. Una de las estadísticas hechas por la Fundación Ellen MacArthur, con la colaboración del Foro Económico Mundial, predice que para el año 2050 van a haber más plásticos que peces en el océano. Cuando empecé a investigar sobre todos estos temas, me sentí un poco desalentada, ya que sentía que toda esta información no estaba siendo comunicada masivamente. Pero gracias a todo lo que leí y aprendí, descubrí que hay un montón de productos que usamos cotidianamente que tienen alternativas sustentables. Algunos de los que yo compro en mi vida son el cepillo de dientes de bambú, el cual es biodegradable y no perdura en la tierra como el de plástico por 500 años. La pasta dental natural, la cual está libre de químicos y plásticos que no se podrían reciclar normalmente. Shampoo, acondicionador y jabón natural, los cuales son veganos, no contienen empaques innecesarios y están libres de químicos que afectan el pelo. La esponja vegetal, la cual es biodegradable como el cepillo de dientes de bambú y también es un gran exfoliante para el cuerpo. Y el desodorante natural, que está libre de químicos que tienen los desodorantes que normalmente se compran. Existen infinidades de productos sustentables para reemplazar los que estamos acostumbrados a usar, y en su gran mayoría son totalmente accesibles y económicos. Algunas de las marcas que yo utilizo o conozco son estas: Sentía Botánica, Reconsciente, Giri Natural, The Mash Store, Sentido Circular y Segundas Oportunidades. Así que los invito a que las visiten y empiecen a realizar un cambio, por más mínimo que sea, para así vivir una vida más saludable y amigable con el ambiente.